Hola cibernauta, estás en el curso de introducción al .NET Framework creado por www.video-tutoriales.net. Bien cibernauta, en esta oportunidad vamos a finalizar lo que tiene que ver con los WinForms. Para ello nos vamos a crear un nuevo proyecto que va a ser simplemente un formulario. Una pequeña calculadora. Vamos a utilizar el lenguaje Visual Basic, igualmente una aplicación Windows, y vamos a crear acá una. El proyecto se va a llamar calculadora con DLLs. Vamos a llamarlo así. Claro, lógicamente el proyecto aquí tendríamos que. Vamos a colocarle aquí el nombre del proyecto con unos subrayaditos. Y luego en el formulario le cambiamos el título. Muy bien, tenemos aquí entonces el proyecto calculadora con DLLs. Y aquí tenemos entonces el formulario. Aquí al formulario vamos a colocarle calculadora en el texto. Una calculadora sencilla, ¿no? Calculadora simple. Y este es para ilustrar el uso de las DLLs, cómo las podemos importar en un formulario en Visual Basic. Para ello vamos a necesitar aquí en el cuadro de herramientas unas etiquetas, dos etiquetas. ¿Okay? Vamos a necesitar también dos cajitas de texto. Vamos con las cajitas de texto. Tenemos una aquí y otra acá. Entonces esta la colocamos aquí arriba, alineándola por la parte de abajo y aquí alineadita por la parte de abajo y arriba. Y vamos a colocar dos botones también, ¿no? Un botón, otro botón. Muy bien, lo ponemos aquí alineado. Y aquí alineado. Muy bien. Vamos a colocarle a esto sus nombres. En la propiedad name a las cajitas de texto. Vamos a llamarlo txt valor 1. ¿Sí? A este otro vamos a llamarlo txt valor 2. Muy bien, y aquí a las etiquetas. Podemos colocarle en la propiedad text. Vamos a colocarle un texto precisamente. Aquí sería valor 1 y a la otra valor 2. A los botones también le tenemos que cambiar el texto. A uno le vamos a colocar suma y el otro resta. Bien, cibernauta, hasta ahora todo bien hasta acá, ¿no? Bien, cibernauta, entonces, ¿qué va a hacer a esta calculadora distinta de las demás? Bueno, en primer lugar, que nos vamos a ir aquí a la parte del proyecto y vamos a colocarle agregar. Y le colocamos un nuevo proyecto. Utilizamos una biblioteca de clases, una class library. En este caso vamos a utilizar, vamos a llamarlo una DLL. Ya vemos aquí que es una DLL. Y vamos a llamarlo DLL suma. Así se va a llamar el proyecto. Él se añade aquí una clase.
vamos a borrarle esta clase y vamos a crear una nueva clase. ¿Okay? Aquí a esto vamos a añadirle una nueva clase. Agregar un nuevo elemento y va a ser una clase. ¿Okay? Entonces la clase la vamos a llamar CLS suma. ¿Ok? Vamos a agregar. Y ahí tenemos entonces el código para CLS suma. Vamos a crearnos aquí una función. Vamos a colocar la palabra public en primer lugar, public function. Y vamos a llamarla la función sumar. Vamos a llamarla así, sumar. Va a tener los siguientes parámetros: valor 1, as double, coma, y valor 2, as double. Y como toda función, va a retornar un valor de un tipo, as double también. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente es colocar la palabra reservada return y sumar los dos valores, valor 1 más valor 2. Vamos a hacer esto mismo que hicimos para la para el DLL suma. Vamos a hacer lo mismo para la resta. Ok, vamos a irnos acá a agregar, le colocamos un nuevo proyecto, biblioteca de clases, y a la DLL le vamos a llamar DLL resta, así el proyecto. Borramos la clase que se crea y le colocamos nosotros mismos la clase por agregar nuevo elemento y escogemos clase, una clase vacía, ¿no? En este caso sería CLS, el nombre de la clase, resta. Agregamos y nos vamos a ir a la clase, al CLS suma. Nos vamos a copiar toda esta información, copiamos, nos vamos acá, pegamos, pero aquí ya no sería sumar sino sería restar, y acá sería, en vez de más sería menos. Ok, entonces ya con eso tenemos que hacer referencia ahora desde el formulario a estos dos proyectos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera, cibernauta. Hacemos clic al botón derecho y le agregamos referencia. Esperamos un momentico que nos muestre el diálogo. Ok, cuando salga el diálogo buscamos la referencia que le vamos a agregar. Es primeramente la referencia a suma en primer lugar. Y luego le agregamos la referencia de resta. ¿Ok? Muy bien, entonces allí tenemos ya directamente las referencias. ¿Cómo hacemos entonces? Nos vamos aquí a la parte de la codificación. Vamos a hacerle doble clic aquí a el botoncito. Y en la parte de arriba vamos a colocar un import, y el import vamos a llamar a la DLL suma en primer lugar, ¿no? Import DLL suma, aquí la tenemos, ¿no? DLL suma y la punto, la clase que es CLS suma. Ok, bien, entonces ahora vamos a colocar aquí dentro, ¿qué colocamos?
Simplemente vamos a declarar una variable con la palabra reservada dim, que se va a llamar cl suma. Vamos a llamarla así, cl suma as new, que va a ser del tipo dll suma, como lo tenemos aquí. Lógicamente esto le falta aquí su puntico, cls suma. Perfecto, ahí ya no da error. Bien, y en la parte de abajo vamos a colocar el message box punto show. Exacto. Y aquí abrimos el paréntesis. ¿Cuáles son los valores? Txt valor 1.text más txt valor 2.text. Ok, si lo dejamos así de esta manera, simplemente nos va a sumar lo que corresponde con los valores normales de las cajitas de texto. Y seguramente si colocamos el primer valor, el valor del text 1, el txt valor 1 lo colocamos como 10, por ejemplo, y el otro como 2, nos va a poner 102, porque va a concatenar los valores y no estaríamos haciendo nada. Entonces aquí lo que nos falta es llamar precisamente a la variable que hemos creado, cl suma punto sumar, que es la función como tal, y entonces no le pasamos estos valores así, sino lo pasamos es por coma como parámetros. Entonces ya te das cuenta cuál es la diferencia entre aquí estamos llamando a la función que está dentro del proyecto, que sería en este caso cl suma, que es la variable que tenemos acá, pero que se deriva a su vez de dll suma, y ella va a sumar, que es lo que está aquí dentro de la clase. Ok, vamos entonces a ver cómo funciona esto. Vamos a irnos al form y vamos a ejecutar. Ahí tenemos entonces el formulario. Vamos a colocarle 10, como habíamos dicho, y 2, y le damos suma. Dice el valor es 12, lógicamente, ¿no? Y tenemos entonces que está funcionando bien. Vamos entonces, regresamos al modo diseño y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en suma. Vamos a hacerlo ahora para la resta. Copiamos, nos vamos aquí a resta, ¿verdad? Y le damos control C para pegar, ¿no? Claro, lógicamente nos trajimos también la parte de arriba. Esto no lo hemos debido haber traído. Vamos a borrarlo. Lo que tenemos que haber traído eran las dos líneas que iban acá dentro. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, cibernauta? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos creamos una variable que se llame CL resta. Vamos a llamarlo así. CL resta, que va a pertenecer a DLL resta, que a su vez tiene el miembro CLS resta. Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo para que lo veas mejor. Aquí colocamos el puntico y aquí lo tenemos, CLS resta. Muy bien, entonces ya aquí no sería CL suma, sino CL resta. Estamos cambiando los valores para que pueda coincidir.
y aquí sería restar. Exactamente, pasamos los valores, ve que se quitó la rayita y tenemos entonces directamente las correcciones hechas. Bien, vámonos entonces a ver si funciona la resta. Vamos a utilizar los dos mismos valores, 10 y 2. Aquí tenemos 10 y luego 2 y nos vamos a resta. Dice que es 8. Te quiere decir que hicimos una calculadora simple utilizando las DLLs y utilizando clases. Ya vimos cómo se pueden añadir, cómo se hace la referencia directamente, ¿verdad? Y entonces de esta manera, cibernauta, es que puedes utilizar las clases y las DLL dentro de un proyecto. Bien, cibernauta, entonces de esta forma hemos terminado todo lo que tiene que ver con el estudio de los Windows Forms. Será entonces hasta el próximo video.